Ay, Dios mío, está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío. Vámonos, vámonos, vamos al carro. ¿Nos vamos al carro? Caro. ¿Tienes frío? ¿Frito? No, frío. What's good, LS Nation? Welcome back to another mother lit video. It's your girl, Lauren. It's your girl, Steph, and we're back with another video. Okay. All right, y'all. So today we decided that I'm going to be talking to my baby in Spanish for 24 hours, y'all. Everything that my baby's saying, you feel me? She gonna have to figure out what I'm saying. I know everything. I'm telling you, I took like Spanish, like. You know everything? 3. Okay, we gonna see. I was in Spanish 3. We gonna see, y'all. But before we get into this video, go make sure you go like, go comment, go subscribe to the channel, go turn on your post notifications so you know when we posting. And go follow our social medias down below in the description, y'all. Instagram's down below in the description right now. Make sure y'all do that. Yeah, yo. But anyways, we gonna get into this video and we gonna start talking Spanish. No, well, I'm gonna start talking Spanish. I'm gonna know everything that you're saying in Spanish, though. No, you're not. We're gonna talk. Yeah, well, I'm gonna start talking Spanish right now. Okay, nos vamos. Let's go. Let's go. Okay. That's what you said, right? Okay. Yeah. See. See. Ah, I told you. I told you. Why? Hoy vamos a ir a comer. ¿Vamos a comer? I feel like I heard that word before. Porque tengo hambre. Vamos a comer porque tengo hambre. Hambre, like tengo mucha, mucha hambre. Like hambre? No. Tengo hambre. Tengo hambre y vamos a ir a un restaurante a comer. Restaurante. Vamos a un restaurante. That's like an easy one. Why can't I think? Comer. Vamos a comer. Oh, we're going to eat. Yes, yes. ¿Para dónde vamos? Let's go eat. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Tú sabes dónde tú quieres comer? Slow down. That's how you say it was. Slow down. Give me English. A chance. Start speaking English, yo. Yo pensaba que tú ibas a saber lo que estaba diciendo. Yo. Vamos a ir a comer. ¿A dónde quieres ir a comer? ¿A dónde quieres ir a comer? ¿Para we're dónde going vamos? To eat. Yes. Sí, sí, pero ¿para dónde? ¿A dónde? ¿Papazonde? Estúpido. ¿Para dónde vamos a ir a comer? What? ¿A dónde tú quieres ir? ¿A dónde? ¿A dónde tú? ¿A dónde tú what? Quieres? What? Mm-hmm. ¿A dónde? ¿A dónde? What? Do I want? Sí, sí. Oh, okay. ¿Qué quieres? ¿A dónde vamos? I don't know. Let's all go. Right. Vámonos. Okay, muchachos y muchachas. Estamos en el carro ahora mismo y vamos a ir a Home Depot primero. Home Depot. Primero, vamos a ir a Home Depot primero o a comer. Primary Home Depot. Primary Home Depot. ¿Vamos a ir a comer primero o a Home Depot? ¿Cuál? ¿A cuál quieres ir primero? Primero. Home Depot. Yes, we're going to Home Depot. ¿Quieres ir ahí ahora? ¿Antes de comer? Right now? ¿Antes de comer? Sí. Home Depot. Sí, ahora. Ahora. Yeah. Sí. Ok, vamos a ir a Home Depot a comprar pintura porque necesitamos comprar más pintura para el apartamento. Ok. You sound good as hell, man. You sound... I might eat you. Pues aprende a hablar para que tú puedas hablarme a mí en español. You want me to speak Spanish? Sí, aprende. You want to teach me? Sí. 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 Loren. ¿Ese es tu nombre? Loren. 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 ¿Por qué manejas? Oye, ¿por qué manejas como una abuelita? ¿Abuita? ¿Por qué manejas como una abuelita? ¿Abuelita? Abuelita. ¿Por qué manejas como una abuelita? ¿Your grandma? Sí, tú. ¿Por qué manejas así? ¿Housey? Sí, ¿por qué manejas como una abuela? I don't know. ¿Por qué manejas como una abuela? Abuela, you wanna be a grandma? No, tú.
manejas como una abuela. Do you? Tú manejas como una abuela. Okay, olvídalo, olvídalo. Thank you. Olvídalo, tú no sabes nada. Sí, gracias, gracias. De nada. No, no. Tú no sabes nada. No, 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 what you saying to. Saying to? I don't know what you saying. Eso no es una palabra. Pues habla. Ay, ay, ay. Chugar. Pintura. Solo necesitamos un poquito porque es un poquito. Poquito. Spa. Poquito spa. Ok, ok, ok. Ajá. ¿A dónde vamos? Where? Sí. Ok, ok. Sí, I'm catching on. Baby look fierito. Baby look sexyando. The same thing. Sexyando. Chequeando. Chequeando? No. Okay. ¿Tienes dinero? Huh? ¿Tienes dinero? Oh, money. Yeah, I got that. Dame. All right. Ay, Dios mío, está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío. Vámonos, vámonos. Vamos al carro. ¿Nos vamos al carro? Car off. ¿Tienes frío? ¿Frito? No, frío. ¿Like a frito? Frío, tienes frío. Ay, oh, hace cold. Mucho it's frío. Cold. Sí, ding. Oh, it is cold. Woo! Vamos a ir a comer a... Let's try something new. Okay, ¿qué tú quieres? What that mean? Wait. ¿Quieres tú, ¿qué tú quieres? Oh, you say that all the time. ¿Qué tú quieres? ¿Algo nuevo o algo diferente? No, well, no huevo. ¿Algo nuevo? ¿Algo huevo? No, no. Oh, no, 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 no. No. You said huevo. No, I didn't say huevo. I said nuevo. Algo nuevo. Nuevo. Sí, quiero decir un lugar nuevo. Oh, diferente. Something new. We're gonna try algo something diferente. New. Sí. Something new. Algo diferente. Different. Sí. Well, that sí. Sounds just like muy different. Bien, muy bien. Yeah. Diferente, sí. Very good. Sí, sí. Sí, sí, okay. Mami, sí. Ya, vámonos, porque ya tengo hambre y ya no puedo esperar más. So what? Que ya no puedo esperar más. Ya no puedo esperar más. Me estoy muriendo. ¿Your mood? No, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. No. Who is Mr. Muriendo? Ay, Dios mío. Que me... My baby said, me estoy muriendo. No, que me estoy muriendo de la hambre. Vámonos, ya tengo sed, tengo hambre. Me voy a morir. Tengo hambre, tengo sí, hambre. Sí, me voy a morir. Tengo, ten, I have. I me have. Voy, me voy a morir. Vámonos, ¿qué haces? Oh, maneja. My God, okay, I'm going. Sí, vamos, maneja. Ándale. Apúrate. I'll pull out the car? No, apúrate, apúrate. Apúrate. I pulled out. Apúrate, coño. Apúrate, apúrate, sí, coño. Sí, sí, apúrate, coño, que tengo mucha hambre. Los vemos en el... Okay, what? Oh, hungry, okay. Sí. Hungry, I can have to remember. Hombre, hombre. Sí. I mean, hungry. Hombre, yo no soy hombre. ¿Tú? ¿Tú, hombre? ¿Tú? 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 Okay, ya. Shh, cállate. Cállate, cállate, cállate. Que tú no eres chistosa. Are you getting frustrated with no, me? No, tú no eres chistosa. Que tú no eres chistosa. Chistosa. Sí, tú no eres chistosa. Cheetos. No, no Cheetos. Tú no eres chistosa. You just said Cheetos. No, yo no dije eso. Yo dije tú no eres chistosa. Así que cállate ya. Chistosa. Chistosa. Cheetos. No, no Cheetos. Ay. Okay, los vemos en el restaurante porque ya... Restaurant, ella restaurant, no sabe, yeah. Ella no sabe nada, así que... Nada, we don't want sí, that, no. We don't want that. Okay. Fridays, we don't want that. I'm on a date, kind of nervous. Why don't you get in? No sé. You don't know? No. Pero tengo mucha hambre. Hmm? Tengo mucha hambre. Y- ¿Qué con... What? What should ¿Qué elijo? Get some, Hijo? El hijo. ¿El hijo? ¿Alia? Que el hijo. No está con mi hijo. I had to break character real quick. ¿Cómo? You don't know. Sí, yo no sé.
Loren. Toma, toma esa agua porque tú tienes sed. Sí, tienes sed. Tú siempre tienes sed. Tú siempre tienes sed. No. Bebete esa agua. No, yo no quiero pan. No quiero pan. Bread is called pan. Pan. Yo estoy comiendo pan. There she go. Yo estoy comiendo pan. Tengo mucha hambre y no puedo esperar. ¿Quieres? Let me try some. I don't usually eat bread, but. ¿Sí? ¿A ti no te gusta? I don't know. I'm just not a bread type of person. ¿Te pareces a pan? I know what it is. Pan. Sí, pan. Yo sé, pero tú te pareces a un pan. Un pedazo de pan. Coño, no puedo. ¿A ti? It's wheat. Sí. Oh, no, está bien. Like white bread. Bread again. Blanco. Pan blanco. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Oh, sí, está bueno. Está bueno. You ever know why restaurants give you bread? Comment below if you know why restaurants give you bread before you eat. Yo me lo como. I don't get food. That's what you just said? Yo tampoco. No. You're just chatting away back here. Mm. Okay, chicos y chicas. I thought you were gonna start speaking English. acabamos de comer. Ahora, ¿para dónde vamos, bebé? Papi, chulo. What you said? You ever like eat so much that you just feel high? Ahí eres. Tengo unas alturas, así se dice. Los dominicanos dicen tengo unas alturas. ¿Dominican? Sí, los dominicanos cuando están, tú sabes, llenos, dicen tengo unas alturas. They fat? Tengo unas alturas. Tengo unas alturas. Tengo altura. Tengo unas alturas. Altura. Sí. Tengo unas alturas. Hungry? No. Gut? Tengo unas alturas. Gut? No. Bro, what are you saying? Que tengo unas alturas. They big? Ay, Dios, coño. Olvídalo. 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 Let's go home. No, olvídalo. Ya, ya tú no sabes lo que estoy diciendo. Tú nunca sabes. What are you saying? Oh my God. Tú nunca sabes lo que estoy diciendo. Ya, ya no puedo más. Ya no puedo hablar contigo porque tú no sabes. Yo, you like saying too much at one time. Okay. Para que te quede cota. Ponle que te quede cota. Te quiero cota. But that's not what I'm saying. Though. I'm not saying para cota cota cota. That sounds like para que te quede cota cota. Okay, maneja. Money. No, maneja, guiar. Money, huh? Guiar, maneja. Gears, like on a car? Guiar, maneja. Gear car? Gear car? Put it manejar. In. Put it in drive? Vamos, sí. Put it in drive? Claro, vamos. Sorry. Cabe ese huevo. Stop calling me a huevo. Stop calling me a huevo. I've never called you a huevo. You just said some huevo. Cabeza huevo. Stop calling me a huevo. Cabeza huevo. You culo. Culo? Chupa mi culo. No, you chupa mi culo. No, no. You chupa mi culo. Chupa mi culo. Culo? Chupa mi culo. Sucio. 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 No. Dominicana. Dominicana sucio. No, tú sucia. No, tú sucia. Sucia. Tú no, sucia. Yo no, tú. Ay, who vámonos. Is Joe? Tú, no Joe. Tú. Joe? You said Joe, no. Joe, no. Joe, who no. Is Joe? 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 Ay, oh my God. Dios mío. Ya, ya. Ja, ja, drive. Finish the word. Sí, maneja. Yo dije ya. Ja, that's it? Like they just shortened the word? Ja? Just Ja? Who is Ja? Tú. Tú? Tú? Sound like you from Baltimore. Tú? Nos vemos en la casa, mi gente. Mi gente, nos vemos en la casa o en la tienda. Yo no sé para dónde vamos. Ok, ya regresamos a la casa. Por fin, porque ya esta no sabe lo que estoy diciendo. Oh, sorry. Sorry.
esta porque no sabe lo que estoy diciendo. Estamos mirando el juego de fútbol. No, that's like soccer. Estamos mirando el juego de Eagles y Seahawks y yo no sé. ¿Cómo se dice? ¿Cuál equipo? Tú estás ¿Equipo? ¿Cuál equipo tú quieres que gane? ¿Equipo? ¿Cuál equipo tú quieres que gane? ¿Cuál equipo tú quieres que gane? ¿Gane? Sí. ¿Cuál equipo tú quieres que gane? ¿Tú quieres win? Sí. ¿Cuál tu equipo? Oh, who do sí. I want to win? Sí. Who do I want to win? ¿Cuál? ¿Quién? I don't care. No te importa. Paradise. No te importa. Not important. No te importa. I don't really care quién gane. I don't really care who wins. Okay, I'm not, eso es lo que te estoy diciendo. I'm just watching it because it's the playoffs. Okay, eso es lo que te estoy preguntando. Pregunto, question? Sí, eso es lo que te estoy preguntando. ¿Cuál equipo tú quieres que gane? Pero no te importa quién gane. Stop. Over. Can you speak English again, please? Okay, ya. Se acabó el día. I said you don't care which. I'm gonna get the weight out. You've been speaking Spanish for so long. You don't care which team wins? No, I don't. Okay, that's what I was trying to ask you. Anyways, y'all. I would like the Seahawks to win. If I had to choose a team, I would choose the Seahawks. Okay, y'all. As y'all know, she does not understand anything I was saying the whole day. All right, but for y'all. She don't act like she know, but she really didn't for even for know. For y'all, by next year, I'm going to know. I'm going to be fluent. By next year, I'm going to be fluent in Spanish. By 2021, I'm gonna be fluent. So you got this whole year to teach me. Okay, yo te voy a enseñar cómo hablar español. Teach me, baby. Dame un beso. I know what that means. Oh. Besito. I know what beso means. Dame beso. Yeah, dame un beso. Dame un... Dos besos. I really speak Spanish for real. Get out of here. Anyways, y'all. If y'all like this video, go smash that like button. Smash that like button. Comment down below. Subscribe to the channel if you haven't already. And turn those post notifications on so you know when we post and click that bell. You know what I'm saying? And of course, follow our Instagrams down below in the description. Y'all know what it is. Y'all know what it is. Y'all know what's up. Ya tú sabes. Got that thing in the butt. Ya tú sabes. That it sabe el culo. No! Ya tú sabes. That's like, you already know. Ya tú sabes. Okay. Yo amo. Yo, tú amo. Te amo. Yo te amo. Aww. Yo te amo. Alright, y'all. So, because you know what I'm saying, this is a Spanish themed video, you know what I'm saying, we gotta give a post notification shout out to somebody who I think is Spanish, because your name sounds Spanish, and if you're not Spanish, I'm so sorry. No, she's Spanish. She gotta be. You just know her? You gotta know her? You know her? Gang. Alright. Latino so, gang. Today's post notification shout out will be going to, let me get a drum roll, please. Ooh, that rolled in the tongue, baby. Who it go to? Bianca Liz Castillo. Oh, you had to say it with a little. Yeah, mommy. Anyway, shout out to you for turning post notifications, being part of the ganga. Vamos a regresar con más videos.